bien, pues este efecto de hecho no es muy complicado. A lo mejor si lo mantienes en la misma velocidad y con las mismas técnicas que utilicé, podría hacerlo. Pero déjame explico cómo es la preparación antes de hacer el efecto. Cada 5 o 10 cartas, preferentemente 5 cartas, pongo un rey y luego pongo el otro rey en la parte de abajo y luego un jack. Ahorita vas a saber por qué. Trato de mantenerlos juntos, ¿okay? Pero estos reyes, como te puedes dar cuenta aquí, puse primero el rey negro. En la parte de mero abajo del paquete va el rey negro. Y luego aquí voy a poner el rey negro y después el rey rojo para que al final puedan acabar intercalados en color. Después los haces. La producción de los haces puede ser como tú desees. No importa. Si tú quieres saber la forma en la que hice la producción de estos haces, solamente ve la descripción de este video. Pero no tienes que hacer la producción, como te digo. Después, tengo que hacer un conteo. Tengo que sacar tres cartas con el dedo pulgar. Para que no se vea muy obvio que estoy sacando tres cartas con el dedo pulgar. Trato de mantener el dedo índice derecho, sin ponerlo aquí abajo. En el proceso de agarrar uno, dos, y quito la mano, como si estuviera en medio del camino. Y aquí ya estoy contando tres cartas. ¿Okay? Las muestro. Y aquí ya pongo todo el pulgar abajo de estas tres cartas superiores. Quito las de espadas como si fuera el as líder. Y aquí voy a hacer una técnica. Esta segunda técnica es la técnica el cambio de pala. Si quieres saber cómo es que se hace esta técnica, solamente ve la descripción de este video. Aquí ya puse las tres cartas indiferentes cambiando los ases, lo cual es, están aquí mero arriba del paquete. Una vez que hago el cambio, las dejo ahí. ¿Ok? Después tengo que buscar los reyes. Ahí creen que están los ases. Pero busco un rey. El otro rey. Y conforme lo voy buscando, voy levantando las manos gradualmente para que al último no vean que no es un rey. Es un jack. El jack, si muestra la cara, se parece un poco más que al rey, que las reinas. Así que por eso utilicé el jack. Y trato de no mostrar la cara del jack. Y ahí digo que tengo los tres reyes. Sin mostrar obviamente. Pero en lo que estoy haciendo eso, aquí trato de hacer un boco en español. Bueno, trato de empujar con el dedo índice en contra de la mano para que aquí se abran. Ok, y así poder hacer una separación de dedo meñique justamente arriba de los tres ases que tengo arriba del paquete. También lo que tú puedes hacer es en el momento de buscar, como tienes que levantar las manos para que no vean el jack. La última carta que sacas, puedes seguir mostrando y hacer una separación directamente para mostrar aquí los reyes y ya tener la separación por avanzado. El problema es que se va a ver la separación de dedo meñique porque tienes que tener el paquete levantado, lo cual no recomiendo, por eso es mejor hacerlo después. Emparejas bien el paquete porque vas a hacer la separación de dedo meñique arriba de los tres ases, lo cual no tienes todavía. Muestro. Empujo con el dedo índice para que se abran aquí y cuento tres cartas con el dedo meñique. ¿Okay? Tienes que ver mucho la condición, no todos los paquetes podrían ser buenos y confiables. Con la práctica ya te darás cuenta tú mismo. Aquí tengo que agarrar estos tres ases y ponerlos debajo de estas tres cartas. Trato de tener cuidado, los mantengo aquí sujetados los tres ases con el dedo meñique y la mano. Y de preferencia, si quieres, tuerce un poco la mano así, no lo dejes parejo porque se va a dejar entrever esta orilla larga muy fácilmente. En vez de levantar la mano así, lo puedes torcer un poco así. Tienes que sacar las tres cartas, emparejar inmediatamente y ponerlas aquí al revés. Ya tengo seis cartas, pero como está en espalda con espalda, obviamente aquí al empujar esta esquina se abrirá esta otra. Y eso me facilitará hacer la separación de dedo meñique justo debajo de estas seis cartas superiores. ¿Ok? Aquí ya solamente empujo la carta de arriba mostrando los dos reyes, diciendo que estos tres reyes lo voy a poner aquí arriba del montón, digo, del as líder. Volteo las seis cartas y pongo aquí, bueno, cuando desparramo, buscando por las tres cartas, desparramo más de cinco para saber dónde está la quinta carta, por lo menos cinco cartas, y solamente agarro las tres cartas de arriba y lo pongo ahí, lo cual estos creen que son los reyes, pero en realidad son los ases. Los dejo ahí. Y como ya tengo la separación de dedo meñique justo
debajo de las dos cartas que siguen. Lo que tengo que hacer aquí es mover el rey, lo cual está en la segunda de mero arriba, a mero abajo del paquete. ¿Okay? Para hacer el cambio de este rey a esta carta, lo cual es indiferente. Pero hay muchas formas de hacerlo. Si quieres mezclar simplemente con la mezcla sobre mano, agarrando dos en la primera agarrada, ya la puse en abajo, o puedes hacer el corte doble, pero tienes que hablar, tienes que decir algo. La forma en la que yo lo hice específicamente es que al momento de poner aquí, desparramé 5 y puse 3, ya tenía la separación de dedo meñique, mostré y hice el pase real. Esta es otra técnica la cual ya tengo en la descripción de este video, pero no tienes que ir tan rápido como yo lo hice en el desempeño. Podría ser complicado si es que quieres usar estas mismas técnicas. Depende de las técnicas, hay muchas maneras de hacer este mismo desempeño. Usan otras técnicas, pero esas son las que yo utilicé. Si quieres saber las técnicas que yo utilicé exactamente, como digo, solamente ve la descripción de este video. Ya tengo aquí el rey mero abajo. Voy a cambiar esta carta por esta, en el momento de voltear las cartas. Como puedes ver, aquí tengo una carta indiferente, no importa cuál sea. Y para disimular, voy a voltear estas dos cartas al mismo tiempo. ¿Okay? Esa técnica de voltear la carta o de cambiar la carta esta por esta, ya la tengo en otro tutorial. Solamente ve la descripción de este video y aquí ya muestro los tres ases y ya quedó el cambio hecho. Eso sería todo. Básicamente hay muchas maneras de poder lograr este desempeño usando otras técnicas. Las técnicas que utilicé no son difíciles, pero mantener toda la secuencia al mismo ritmo, a la velocidad, pues tal vez sí. Solamente haz un diálogo y tómate tu tiempo, no hay necesidad de andar corriendo. Eso sería todo y espero lo hayas disfrutado. Thank you.